Nuestra tele internacional en 23 países que siempre nos ven. Ya saben ustedes, este programa se emite los fines de semana, viernes, sábado y domingo, con la repetición y oportunamente también a través de nuestro canal, nuestrateleinternacional.com. Siempre quedan nuestras entrevistas completamente plasmadas para que ustedes las recuerden y las compartan. El mulato, este gran campeón, este hombre tan colombiano, nacido en Arauca, Palestina, Caldas, o sea, el departamento de Caldas, pero que el hombre lleva en su vena ese Cali, ese aroma, esa sensación fantástica que es en el entorno de la salsa. Y de antemano te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Bueno, ¿cuántos países a la fecha han visitado con Swing Latino, Mulato? 130 países llevamos. ¿Perdón? 130 países, y en alguno de ellos hemos repetido 4 o 6 veces, como Alemania, China, Turquía, España. ¿Cuál le falta? ¿Cuál país le gustaría de pronto ir a demostrar? Aunque ustedes no me lo crean, llevo guerreando por entrar a estos dos países. O sea, me faltan recorrer un poco, porque desde que empecé con Swing Latino, el sueño ha sido llevar hasta la última ciudad del mundo, hasta el último país del mundo, una nochecita de Cali, para que sientan cómo es que vivimos los caleños, nuestra salsa y cómo somos nosotros. Entonces, siento... ¿A dónde? Pero de pronto que Islandia, Corea del Norte. No. Fíjate, los países que no he podido tocar han sido Italia, de los más conocidos, y Canadá. Pues, ¿cómo te parece? Pero hemos ido a Países Bajos, Kazajistán, Capernaum, a islas detrás de África, Malvinas, en fin. Hola. Y no he podido lograr entrar a Italia, cuando ni siquiera se piden ahora visa. Oiga, Mulato, venga, cuénteme una cosa. A mí me da mucho orgullo, y yo sé que es un tema a veces un poquito de piel, ver que las escuelas de Cali hoy en día, digamos, han trasegado al mundo. Primero con Swing Latino, por supuesto, y todo lo que han logrado. Pero me da mucho orgullo saber que las escuelas también hay gente que las ha reunido. Y hablo puntualmente en Cali, el caso del concepto de Delirio, el caso de otras empresas, que de alguna manera u otra también, digamos, han ayudado a que esto se viralice mucho más y que el mundo entero conozca la salsa. ¿Ustedes de alguna manera, digamos, hay unión, hay una fusión en Colombia para seguir trabajando en pro de la salsa, en pro de la danza contemporánea de Colombia para el mundo, Mulato? Bueno, sí, Hernán, aquí en Cali hay varias asociaciones, no solamente bailarines de salsa, sino también de orquestas. Todo el mundo trabajando fuertemente en estos momentos para poder lograr buscar soluciones en cuanto a que la situación de cada artista aquí en Cali está tremenda. Y entonces hay conmigo grupos armados, asociaciones armadas, pero se están armando mucho más para buscar, pues, aliviar, ayudar al Estado, dando más ideas para que esto se pueda solucionar pronto, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, sí, lo que acabas de decir, toca esperar a que venga una nueva normalidad, que pueda la gente salir, que ustedes puedan volver a exportar la salsa y todas esas cosas. Tú hace un ratico hablabas, y ya, digamos, rematando nuestra cálida entrevista contigo, que una vez más le agradezco, tú desde la ciudad de Cali, yo desde aquí, desde la ciudad de Miami. Si uno dijera, Luis Eduardo el Mulato Hernández tiene que dejar un legado, ¿cuál sería hoy el legado que tú le dejarías a las generaciones venideras? El estilo de baile CILA. ¿Qué pasa con eso, mi querido Hernán? Por si pronto no lo entiende la gente. El estilo de baile caleño se divide en dos. Del año 98 para atrás, Evelio Cravalí, Amparo Arrebato, Guatusi María, Félix Ventemillas, y del 98 para acá, donde nace un nuevo personaje que se llama Luis Eduardo Hernández, el Mulato, que transforma todo esto y lo vuelve una industria cultural, cambia el pensamiento de los bailarines, ya no bailamos por canecas, yo nunca lo he hecho, ya no andamos pidiendo de mesa a mesa, yo nunca lo he hecho, toda la vida que me metí a bailar salsa he respetado esto, lo he tomado con toda la responsabilidad del caso, así que es por eso que yo creo que soy latino y el Mulato está donde está, porque yo nunca he abandonado mi objetivo desde que empecé a bailar salsa, que es llevarlo a lo más alto, y yo creo que ustedes han dado cuenta, pues, que vamos por el camino correcto. Es muy culebrero, muy duro este camino, sobre todo porque es salsa, ¿no? Porque es muy totalmente popular. Totalmente, es muy popular, de acuerdo.
Ahora, estamos en un mundo moderno, mi querido Luis Eduardo, tú sabes perfectamente que las redes sociales, las plataformas, los canales de YouTube, todo lo que es streaming, pues es la nueva vida que se está obviamente haciendo viral de manera constante, y sobre todo porque nos toca tarde o temprano que la tecnología se ponga a nuestro favor. Hoy en día, por ejemplo, tú con Swing Latino son fuertes y poderosos, digamos, en los canales de portafolios en redes sociales, o ese trasegar lo han dejado, digamos, en un plano complementario. No, estamos, te quiero contar, gracias al Señor, que antes del Super Bowl veníamos muy fuerte, porque habíamos hecho pues con Jennifer López la gira de sus cumpleaños, fuimos también. Así pues es. Ya veníamos muy fuerte. Habíamos también acabado de hacer algo con el dueño de Google, una fiesta tremenda, y veníamos de los Países Bajos, estábamos pegados. Y luego viene este tema del Super Bowl, pues que ustedes ya saben qué pasó. Entonces, ¿para qué? En estos momentos está muy bien, ahora estamos tratando de llegarle a la gente de otra forma, porque estoy muy seguro, yo creo que de pronto para muchas personas les parece esto un grave error, o no sé cómo podrá decirse, pero yo soy convencido, súper convencido, que los mejores bailarines de salsa en el globo terráqueo son los colombianos. Pues mi querido Luis Eduardo, no sabe el placer, el orgullo, el honor que me da. Veníamos buscando la oportunidad de encontrarnos, así fuera un ratico, con este distanciamiento social, pero tú en Cali, yo aquí en Miami, de poder tener esta charla amena, sobre todo para que el mundo siga reconociendo, a través de nuestra tele, son 23 países, que sigan reconociendo tu talento, tu esfuerzo, tu colombianidad, y sobre todo esa visión que tienes en algo tan fantástico como es saber bailar, saber demostrar toda una cultura. Hermano, gracias por tu tiempo, espero verte pronto aquí en Miami, ya aquí está tu casa, y allá en tu Cali York, que siempre añoro mucho porque tengo muchas raíces allá, añoro la lulada, añoro el champús, añoro el pan de bono, tremendo, el sancocho, pero bueno, gracias por tu tiempo, mi querido Luis Eduardo, un abrazo cordial para ti. A ti, Hernán, hermano, y espero poder verlos por allá pronto, además porque lo que más me interesa en este momento ahora es lograr poder meter el Monoto Cabaret en Miami. Así que, fantástico, nos vemos muy pronto. Muy bien, un abrazo muy cordial, gracias. Chévere, hermano.